Tres noticias impactantes: Amber Heard y Elon Musk amenazan con demandar al autor que detalló sus fiestas sexuales. Estados Unidos participará en ejercicio militar cerca de la frontera entre India y China. Y por último, Elon Musk solicita al presidente Joe Biden a ayudar a Britney Griner a regresar a casa. Déjame tus comentarios al respecto, gracias. Amigos, en medio de la increíble reacción que ha recibido por publicar ese relato explosivo de Substack sobre las fiestas sexuales de Amber Heard y Elon Musk, la autora Jessica Reed Krause está hablando. Ha estado publicando historias en las que se pueden leer amenazas de cuentas anónimas o de spam, quienes hablan de su falta de credibilidad, en realidad es cercana al equipo legal de Johnny Depp. Según las historias de Instagram de Krause, le dijeron que Amber Heard está absolutamente aterrorizada por esta nueva información. Tanto es así que supuestamente se acercó a Elon Musk para analizar el curso de acción. A través de su cuenta de Instagram, Krause reveló que se dice en la calle que tanto Heard como Musk están abogando por una posible demanda en su contra. También publicó mensajes del equipo de Substack que aseguraron que lucharán contra Heard y Musk en su nombre. Esta plataforma es conocida por luchar contra la censura y por proteger la libertad de expresión de los autores. Pero Amber Heard podría terminar luchando sola contra Krause por una razón muy específica. En la publicación de Substack sobre las fiestas, Elon Musk no está haciendo nada incriminatorio. De hecho, en realidad es otra de las víctimas de Amber Heard. En el pasado, Musk incluso estuvo de acuerdo con los comentarios de Twitter en los que se compara a Amber Heard con el personaje ficticio Harley Quinn. Al menos está de acuerdo en que la actriz no es exactamente mentalmente estable. La única razón por la que Elon Musk aceptaría demandar al autor y ponerse del lado de Heard es si Amber lo está chantajeando. Si este es el caso, la actriz debe tener algunas cosas profundamente incriminatorias sobre Musk que no puede permitir que se hagan de conocimiento público. Seguimos con Estados Unidos, ya que al parecer, amigos, participará en un ejercicio militar conjunto con India a menos de 100 kilómetros 62 millas de la disputada frontera del país del sur de Asia con China. Los ejercicios militares se llevarán a cabo a mediados de octubre en Auli, el cual es un terreno inhóspito donde se demarca aproximadamente la disputada frontera entre India y China en el estado indio de Uttarakhand, y se centrarán en el entrenamiento de guerra a gran altura, según un alto oficial del ejército indio con conocimiento del asunto. Y ya por último, mis amigos, les contamos que Elon Musk insta al presidente Joe Biden a ayudar a Britney Griner a regresar a casa. En una entrevista reciente, Elon Musk, donde abordó diferentes temas, incluida la sentencia de Britney Griner en Rusia, a la que instó al presidente Biden a que Britney Griner retorne a los Estados Unidos, argumentando y cuestionando a Biden de que sí, está trabajando tan duro para liberar a alguien que está en la cárcel en Rusia por un poco de hierba. ¿No deberíamos liberar a la gente en Estados Unidos? Hay personas en la cárcel en Estados Unidos por las mismas cosas. ¿No deberíamos liberarlos también? Mi opinión es que las personas no deberían estar en la cárcel por delitos de drogas no violentos. Joe Biden ha dejado constancia de que él y la administración está trabajando duro y tiene esperanzas de ayudar a que Britney Griner regrese a casa y considerar el intercambio de prisioneros por Viktor Kraut, quien también ha sido conocido como el mercader de la muerte. Mis amigos, dime qué opinas de estas noticias y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América siempre.